Hola chicos, bienvenidos a un nuevo wrap up del blog Dreams Come True. Este es el del mes de junio y bueno, yo os vengo enseñando el recuento de lecturas de este mes. Este mes he leído bastante más de lo que esperaba, ya que sigo todavía con algunos trabajos y con exámenes y demás, pero como me han dejado tantísimo tiempo desde el último trabajo que hice hasta los que voy a tener ahora en julio, pues he podido leer bastante. También tuve un momento en que me desanimé bastante al principio de mes. Pensé que no iba a leer mucho, pero al final conseguí encontrar libros que me animaron, me interesaban y conseguí superar lo esperado. Aparte también empecé a leer algún libro en ebook y me emocioné tanto que lo terminé enseguida. Así que esto subió como la espuma. Así que bueno, este mes he leído en total 7 libros y un relato corto y 3 mangas y abandoné un libro. Voy a empezar por los mangas, como hago siempre. Decidí también este mes leer más manga y pensé leer 4 tomos manga de Sakura como la otra vez. Pero esta vez, pues, el tiempo y demás, el tiempo, la desgana, me jugó una mala pasada. Y terminé leyendo 2 tomos de Karkato Sakura, el 5º y el 6º, como los otros también de las chicas de Clan. Y bueno, sigue la historia, me ha gustado bastante y más o menos en estos 2 tomos, bueno, hasta aquí, concluiría la que es la primera temporada del anime. Es bastante diferente, pero me está gustando muchísimo el manga. Good Nightmare de Frederick Francis. Y bueno, me ha gustado bastante, es bastante entretenido. Y aunque es tomo único, al final da pie como que podría seguir la historia en otro momento. Y la verdad es que no me importaría nada que llegara la historia, a mí me gusta muchísimo. Sadoras de Sombras, Los Orígenes 3, Princesa Mecánica de Cassandra Clare, que es el último libro de la trilogía Los Orígenes de Cassandra Clare. Bueno, qué decir, este libro me ha encantado. Es increíble. Es increíble. Es lo mejor. Lo tenéis que leer. O sea, Cassandra Clare no solo nos termina esta trilogía, sino que también da algunos datos, a veces hay algunas cosas que pasan en este libro que te recuerdan a cosas que han salido en la otra saga. Y bueno, el final del libro es algo muy importante, no voy a decir nada, pero tenéis que leerlo. El caso de la pistola y el pastel de chocolate de Ashley Miller y Zach Stentz. Es un libro que la verdad no sabía qué esperar de él, sabía que era una historia como de una... Era como una historia de aventuras, un poco detectivesca, pero no esperaba lo que me encontré dentro. Me encontré mucha diversión, me encontré adorando a un niño llamado Colin, que es un poco raro, pero la verdad es que me encontré adorándolo y devorando el libro súper rápido. Es un libro de verdad que gusta mucho. Aquí es cuando llegó mi momento bajón y empecé a leer un libro que es Night School tras los muros de Cimmeria de C.J. Doctor. Pero el libro no encajaba conmigo, no me convencía, no me enganchaba. Y bueno, también es que me quedé en el principio, o sea, mirad hasta donde leí. Pero es que no podía con él. Al final descubrí que necesitaba un libro normal, sin fantasía, ni distopía, ni nada de eso. Necesitaba un libro. No encontré ningún libro pendiente que tuviera eso. Así que recurrí a leer un libro que ya leí el año pasado. Mira, Me dispara de Alexandra Neymar, que fue el premio juvenil romántica del año pasado. Es un libro que me gustó bastante y necesitaba volverlo a leer porque, no sé, me gustaba bastante. La verdad es que volví a disfrutarlo como la primera vez. Y bueno, no voy a hacer resumen de él. Es un libro que a mí me gustó. Tenéis la reseña en el blog. Me descubrí devorando de nuevo Obsidian de Jennifer Leigh Armentrout, que es la primera parte de la saga. Ay, es que amo a Daemon. Es que me encanta Daemon. Me gusta muchísimo el personaje de Katie. Y bueno, no puedo decir nada mejor de él, que es impresionante, que deberéis dar una oportunidad.
que era un poquito reacia a leer el libro, me convencieron de probar el lado explosivo de Jude. Y lo conseguí por ebook, básicamente, porque no, ahora mismo no me puedo permitir comprarme el libro en papel. El libro no era los que yo esperaba, ¿vale? Me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo. Y era lo que yo estaba buscando desde que me había entrado a la bajona. Era el libro que yo estaba buscando. Goliath de Scott Westerfield, tercera parte de Leviatán y el último. Finalizo otra trilogía de la que estoy enamoradísima, que me gustó muchísimo este final. Es precioso y la verdad es que siempre os lo recomiendo y os lo voy a seguir recomendando. Estos libros valen la pena. Y después de leer El lado explosivo de Jude, me aventuré a leer la segunda parte, El lado peligroso de Jude. Libro que me gustó bastante más que el primero. Bueno, bastante tampoco, me gustó un poquito más porque el primero me gustó mucho. Vemos como un cambio en los personajes. Este segundo libro es cerrado como lo fue la primera parte, que se me olvidó decirlo antes, por lo que se pueden leer un poco individualmente. El final me gustó muchísimo, me quedé muy impactada y la verdad es que aunque el libro se quede cerrado, quiero saber qué pasa en la tercera parte. Después de terminar Jude, pensé en leer un montón de libros hasta que me encontré con esta historia corta, que dije, bueno, vamos a leerla. Esta historia corta es Conociendo a Raúl, de Blue Jeans. Es un pequeño corto que se puede leer antes de Buenos Días, Princesa, aunque yo creo que debería leerse después. Y nos cuenta cómo era la vida de Raúl antes de los sucesos de Buenos Días, Princesa. Cómo es este personaje, lo soñador que es, su afición hacia el cine, cómo surge, cómo siente Raúl de verdad. Porque aunque lo vemos en Buenos Días, Princesa, no llegamos a profundizar tanto en él. Pero la verdad es que me ha gustado, es una historia muy corta, solo tiene 30 páginas, 23, 30 más o menos. Y eso es todo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo, creo que este ha sido un poquito más largo que todos los que he hecho. Y no sé qué me deparará el mes de julio. Ya se ve. Vamos a ver el próximo vídeo, que será el de julio. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Se me ha olvidado la palabra. Why were they open?